María Sánchez, organizo esto. Y para los que no conozcáis lo que es Databiz Málaga, Databiz Málaga forma parte de una comunidad internacional sin ánimo de lucro dedicada a organizar eventos informales. Normalmente lo hacemos en bares, hoy las circunstancias han sido estas, pero bueno, hemos intentado montar una zona bar aquí dentro, lo cual también pues, se agradece, ¿no? Dedicada a eso, ¿no? A eventos pues, informales, de charlas sobre datos, big data, análisis de datos, etcétera. Normalmente lo que hacemos es pues, bueno, ir cambiando la temática según va surgiendo, como ha sucedido hoy, ¿no? Que como estamos en el marco de Green Cities, pues las charlas, como bien sabéis, pues giran en torno a la utilidad de los datos pues, para todo el tema de inteligencia, sostenibilidad urbana. Veremos también cuestiones relacionadas con los portales de datos en abierto, ¿no? Y cómo pues, su reutilización por parte de ciudadanos o para hacer aplicaciones, etcétera, etcétera, puede mejorar la vida de las personas y bueno, muchas más cosas que os iré contando sobre la marcha para no extendernos mucho. Este es el 14 Databiz. Databiz Málaga empezó en Madrid, lo que es el movimiento internacional. A día de hoy tiene ya presencia en un montón de ciudades europeas y latinoamericanas. En Málaga empezamos a finales de 2015 y bueno, este es el 14 evento y para que os hagáis una idea, pues calculando, ¿no? Hablando de datos, os doy algunos datos simplemente para que os hagáis una idea. Pues somos ya, contando con hoy, ¿no? Hay gente que no ha venido todavía, pero que estaba en la lista, somos unos 1.800 participantes en esos 14 Databiz, con lo cual, pues, muchísimas gracias, de verdad, a vosotros, porque si no, no tendría sentido. Y bueno, hoy el networking ha sido más corto, pero luego, pues, si queréis, os venís al centro y lo seguimos allí, porque también el espíritu de Databiz es que salgan proyectos conjuntos, ¿no? Hay, seguro que muchas de los que estáis aquí tenéis perfil más técnico, pero otros sois de esas personas que a lo mejor no tenéis perfil técnico, pero sabéis sacar la utilidad a la tecnología, al Big Data, al análisis de datos, porque sabéis qué preguntas queréis hacerle a los datos, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, vamos a juntar fuerzas, vamos a sumar. Y bueno, de todas maneras, pues luego siempre por redes sociales y demás podéis seguir en contacto. Hablando de redes, y ya casi que termino, lo tenéis por ahí, pero bueno, os animamos, por supuesto, como siempre, a tuitear. Estamos en Twitter como Databiz MLG de Málaga, ¿vale? Podéis también utilizar el hashtag, el mismo tal cual. Y bueno, por nuestra parte, pues agradeceros, muchísimas gracias. Me toca también dar las gracias, como siempre, bueno, en esta ocasión, antes de que se me olvide, al Foro Green City, al Palacio de Feria de Congresos de Málaga, porque bueno, hemos venido unas cuantas veces y ahora está David, pero bueno, también a Pablo, a María, a Montijano, a Bárbara, a todo el equipo que son estupendos. Por supuesto a San Miguel, que bueno, si no, no sería un data, no un BIS, ¿no? Y bueno, tengo aquí a David que ahora también os contará. El Ayuntamiento de Málaga, como sabéis, nos viene apoyando desde el principio, ITRS, y luego, bueno, al equipazo que tenemos también casi desde el principio, a Coque Bueno, que no sé dónde está, Coque seguro que está echando una foto panorámica por ahí y no lo localizo, pero vale, estoy de pista que no veo. Bueno, y por supuesto, porque Coque lleva desde el principio con nosotros, Diario Sur, que no han podido venir porque era una hora un poco mala para ellos, pero también siempre nos apoyan en la difusión. Y bueno, yo estoy aquí, pero verdaderamente David Bueno también ya casi que forma parte del equipo, Marina de Ideanto, que no lleva redes sociales, así que como veis, esto no se hace entre una persona, sino que todos pues vamos sumando. Y empiezo contigo, David, si quieres, pues bueno, puedes contar algo, ¿no?, del porqué que hace el Ayuntamiento en Databiz y todo eso, y ya te presento como ponente, porque hoy está en ambas cosas. El 1, perfecto, muy bien. Okay, buenas tardes, bueno, mi nombre es David Bueno, soy el gerente del Centro Municipal de Informática y desde del Ayuntamiento de Málaga, y desde aquí, pues bueno, trabajamos con, una de las cosas que hacemos es todos los datos que hay en el Ayuntamiento, que se pueden publicar, los publicamos en nuestro portal de datos abiertos. Entonces, bueno, si empezamos. Sí, bueno, sabéis que fue hace muy poco la Semana de los Datos en Abierto, ¿no? Y muchos, además de los que estáis aquí, estuvisteis también implicados ese día. El Ayuntamiento de Málaga hizo un concurso, el primer concurso pues, de reutilización de datos abiertos en Málaga, ¿no? Se trataba pues, bueno, de hacer apps móviles, de hacer chatbot y otras aplicaciones. Reutilizando los datos de su portal de datos en abierto. Entonces, David, lo que nos viene a traer hoy
Estuvimos implicados también de Databits en ese concurso, salieron proyectos muy chulos y bueno, dijimos, ya que vamos a estar aquí y que esto tiene que ver con datos abiertos, vamos a hacer un resumen del concurso. Eso es. Y David es lo que os va a presentar ahora, así que cuando quieras.